Tenemos que hablar de lo que pasa en el mundo, como las manifestaciones que se vivieron en la zona de Asuán. Estamos hablando de Egipto y esta primavera árabe que no logró frenar los enfrentamientos entre grupos católicos, por ejemplo. Terminó con 24 muertos y decenas de heridos. El último recuento de víctimas llegaba a ese número, más de 200 heridos. Según los católicos, la manifestación empezó de manera pacífica frente a la sede de la televisión estatal, pidiendo protección a los miembros de esa comunidad religiosa porque las iglesias fueron objetivo de ataques en los últimos días. La versión oficial difundida por la Junta Militar que gobierna el país señala que los manifestantes lanzaron cócteles Molotov, dispararon contra el edificio, provocaron la intervención de los militares para evitar daños mayores, y los cristianos constituyen, recordemos, el 10% de la población de 80 millones de personas, y las tensiones con la mayoría musulmana son frecuentes. Los disturbios llegan en un clima confuso respecto al futuro político del país, que espera celebrar a fines de noviembre sus primeras elecciones legislativas tras la caída de Hosni Mubarak, ocurrida en febrero pasado.